Pues bueno, amigos, le traje de regalo un coche a mi seguidor. Sí, aquí su amigo Ferital es espléndido y le va a regalar su primer coche. Le vamos a regalar su primer carro exótico a mi seguidor. Pues bueno, el día de hoy te traje un regalito. ¿Cuál? Dime una cosa, no voltees, hasta para acá. A ver, dile al público, ¿cuál es tu coche favorito? ¿Cuáles son tus carros? ¿Ferrari, Lambo? ¿Cuál Lambo, te gusta? Lambo, R8, sí, Ferrari también. Pues bueno, cierra los ojos y te voy a dar un carro que te va a encantar de cumpleaños. Voy con porte italiano, pero mexicano orgulloso yo soy. ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a un capítulo más con su amigo Fer Italia. El día de hoy nos vamos de aventura, sí, vamos a ir al cumpleaños de mi seguidor número uno. Ustedes ya sabrán quién es, otros no, así es que quédense hasta el final del video porque vamos a hacer una broma, vamos a hacer muchas travesuras con los escuincles y nos la vamos a pasar genial. Así es que comenzamos este video, ¡vámonos! Pues bueno, amigos, acabamos de llegar a la casa de mi amigo, sí, vamos a sorprenderlo. La novia se puso de acuerdo conmigo y me dijo: Fer, hoy es el cumpleaños, cáele de sorpresa y dale un bonito regalo. ¿Y qué creen? Le traje de regalo un cochecito, sí. Él es amo de los coches. Ay, aquí pasan muchos carros. Gracias, gracias. Pásale, pásale. Y bueno, ¿en qué me quedé? Ay, ya me distraje. Pues bueno, amigos, le traje de regalo un coche a mi seguidor, sí. Aquí su amigo Ferital es espléndido y le va a regalar su primer coche. Así es que vámonos ya, vamos a tocar la puerta y vamos a ver su reacción. Y bueno, ahorita van a ver en qué vengo y con quién vengo acompañadito. ¡Vámonos! ¿Qué onda, camarita? Pues qué bueno que estás grabando, ya llegamos, vamos a la sorpresa. ¿Qué creen, amigos? El día de hoy, como vengo a una fiesta, pues traigo una muy buena compañía. Nada más, qué bonita chiquita traemos el día de hoy. Pues tenía que venir combinadito. Si vamos a venir en el chiquito, es mejor traerle a mi seguidor un carro de regalo. Y aparte, espérenme que tanto que estoy grabando. Y aparte, una bonita piñata. Así es que vámonos, camarita. Se me hace tarde. Me voy por allá, Pues ahora sí, amigos, ya llegamos. Vamos a tocar y a ver qué nos resulta. Y pues bueno, voy a sacar antes darle un buen regalito que le traemos. Le vamos a regalar su primer carro exótico a mi seguidor. Pues ahora sí, amigos, vamos a tocar y vamos a ver. Yo no hago ruido, a ver si no me están haciendo una broma que es su fiesta y puro chulo. Feliz año, llamada. Espere, por favor. Ay, qué moderno tiene aquí el sistema. Hola, Fer. ¿Qué onda, chiquita? Hola. ¿Cómo estás? Mira, estoy grabando. Hola. Ay, ¿verdad? No, vente, te voy a presentar. Recuérdale a mi público, ella es la novia de mi amigo. Hola. Ay, se va a cerrar la puerta. Preséntate, salúdanos. Soy la novia de, pues, el del niño loco, del niño racing. Sí. ¿Dónde anda el cabrón? Allá adentro. ¿Sí es su cumpleaños o es puro choro? No, sí es su cumpleaños. ¿Neta? Sí. Bueno, por favor, prensa. ¿Y ella quién es? Pues la Carla, cuando entras. ¿Ah, sí? Sí. Shh, cállate, que estoy grabando, señorita. Cállate. Oye, ¿cómo tienes en tu casa esa monita que habla? ¿Dónde? ¿Cómo tienes esa monita que habla? Pues no sé, está rara. Está rara, ya la vimos que está rara. Hazme un favor. Dile, ve por el niño y dile, oye, te tenemos una sorpresa. Ok, ok. Entonces ya, yo me quedo aquí en la puerta y lo espanto, ¿va? Ok, ok. ¿Va? Voy. Vamos a esperarlo. Ciérrame la puerta. Ok. Amigos, para todos los que no recuerdan, pueden ir a ver el video donde me roban mi tráiler. Él es mi seguidor, ha hecho muchas locuras, estuvo presente en mi evento y es un niño que me sale hasta la sopa. Voy aquí, voy allá y el niño no sé cómo, carambas, pero siempre me sale. Escúchalo, chavitos, graba todo, graba todo. Y bueno, qué mejor darle la sorpresa. ¡Una, dos, tres! ¡Hola, Fer! ¿Qué onda? ¡Feliz cumpleaños, amiguito! ¿Cuántos cumples? 10. ¿10 años? Sí. Bueno, mira, saludos a la camarita. Hola. Sí, hola, camarita. Hola, camarita, ¿cómo están? Pues saludos. Bien. Saludos aquí. Saludos al público de YouTube. ¿Diles? Sí. Saludos. Saludos. ¿Tampoco nervioso, va? Sí. Pues bueno, el día de hoy te traje un regalito. ¿Cuál? Dime una cosa, no voltees, hasta para acá. A ver, dile al público, ¿cuál es tu coche favorito? El Jeep. ¿Tienes un Jeep? Sí. Platícalo al público. ¿Cuánto llevas con tu Jeep?
pues ya llevo como casi su año, ya un año y medio. ¿Y por qué hablas así? ¿De dónde eres? No lo sé, de aquí de México. Ah, pues sí, este niño tiene un acento muy, muy padre. Pues bueno, si ya tienes un Jeep, ¿sabes qué te hace falta? ¿Qué? Un auto exótico. ¿Cuál es? A ver, dime tus carros exóticos favoritos y a ver si la tiene y te traje un carro de tu agrado. ¿Cuáles son tus carros? ¿Ferrari, Lambo? ¿Cuál Lambo, te gusta? Lambo, R8, sí, Ferrari también. Pues bueno, cierra los ojos y te voy a dar un carro que te va a encantar de cumpleaños. Va. Así que ayúdame a taparle los ojos, amiguita. Cierra la puerta. Ahí no sabe tu maquinita o esa. Sí. Okay. Tapa los ojos, ¿ya? Ya. Tráetelo. Cuidado. Ya. Ok. ¿Estás listo? No puedes voltear. Ok. Vente para acá. Estoy listo. ¿Estás listo? Sí. No, pues ya. No. No les... Pues bueno, quiero darte un bonito regalo. Dime una cosa, ¿cuál es tu color favorito? Dime tres colores. Verde, rojo y azul. Pues bueno, amiguito, creo que la acabas de atinar. ¿Verdad? Oye, platica al público, ¿quién te enseñó a manejar? ¿Desde qué edad manejas? Ya desde los 3 años me ponían al volante. Ajá. ¿Y desde cuándo manejas solo? Pues ya como a los 8 ya estaba empezando a agarrarle a los pedales y... ¿Y cuándo empezaste a agarrar carros ajenos? No, pues eso casi no lo he hecho. ¿No? ¿No? ¿Y conmigo nada más? Sí. Este güey, amigos, me robó mi Tesla. Me robó el camión. Para todos los que no han ido a ver ese video, denle swipe up. En la descripción les voy a dejar cómo se robó este carro en el camión. Lo agarró la policía. Fuimos a... El tío llegó y, pues bueno, se salieron las cosas de control. El niño casi acaba en la cárcel, ¿verdad? Sí. ¿Te aprendiste la experiencia de no volver a robar un carro? Sí, ya la aprendí. Bueno, pues el día de hoy... ¡Ta, ta, ta, tan! Y también una piñatita, güey, que combine con tu coche. Wow. ¿Te gustó tu carro exótico? Me encantó, gracias, Fer. ¿Cómo que gracias? ¿Así nada más? ¿Estás emocionado? No, este niño se lo vuelve a robar. Grábale tu camarita, por favor. ¿Pero qué crees, amiguito? Wow. Creo que todavía no estás en edad de tener un carro de este tipo. ¿No? Pues no, güey. Pues estás loco. Tienes 9 años. Pero no cumples los 10. Amigos, pero bueno, como le traje un bonito regalo, lamento desilusionarte y decirte que este no va a ser tu regalo. ¿No? No, güey. ¿Qué? Pues porque estás muy chiquito. A ver, vente para acá. ¿Tú qué opinas? ¿Está muy chico para que regalar un auto exótico? Así maneja, pero así todavía para un coche exótico. Imagínate que van a decir tus papás que Ferita le te anda regalando un coche. No lo sé. Pues bueno, amigos, algo que yo soy... muy directo y muy claro es de que no digo mentiras. Yo no voy a inventar que te voy a regalar un coche porque no lo es. Otros youtubers sí venden que regalan carros, que regalan casas, que regalan mansiones. Y no, yo no te puedo regalar ese carro porque no estás en edad y tus papás me matarían, obviamente, ¿no? Ajá. Y bueno, es mi carro favorito, es el sí. Periquito. Pero bueno, te tengo otro regalito. ¿Cuál? Así es que quédate aquí. Va. Síguele grabando, camarita. Mira, ta 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 tan. Wow. Una piñata para que combine con el R8. Para que le demos en la madre. Vamos aquí vas a desquitar. Le voy a tomar una foto a tu novia y la vamos a pegar aquí para que le des con muchas ganas, ¿eh? Pues ya me imagino que le has de traer muchas ganas por todas las cosas que te hace. ¿Sí le traes ganas o no le traes ganas? Sí. ¿A quién? A mi novia. ¡Ay, güey! Oye, niños, están muy chiquitos. No. A ver, voltea la cámara, cabrón. ¿No está muy chiquito? No. Está grandote. Oye, mi niña, esas intimidades se cuentan en la... Aquí no. Por Dios. Esas se la cuentan entre ustedes. Por favor, a mí no me interesa ver que está chiquito, está grandote. No, de edad. Ah, de edad. Ah, bueno. Y bueno, te traigo otro regalo. Después de que ya me albureó tu novia, vean. Una niña de 16 años. O de, ¿cuántos años tienes? 14. 14. Sí. ¿Y qué haces con un niño de 9? Pues que maneja y pues es buena onda. Y me quiere. ¿Te quiere? Sí. Camarita, ¿le estás grabando eso? ¿Qué te quiere? Me quiere bonito. Ah, te quiere bonito. Es que me quiera. Exactamente, amigos, no se guíen por la edad, simplemente guíense por los sentimientos. Si una niña los trata bien y es más chica o es más grande, vale madre la edad. Así es que felicidades por tratar así a las mujeres. Gracias. Te felicito, güey, que seas todo un caballero.
Y felicidades a ti por tener un novio tan bonito y tan caballeroso. Sí, le quiero mucho. Pues bueno, amiguito, si no te traje este coche y como sé que eres fan del R8, ¿qué crees? ¿Qué? Pues me vi a la tarea hace unos días cuando tu novia me avisó que iba a ser tu cumpleaños, en traerte otro regalito. ¿De verdad? Sí, un carro exótico. ¡Oh! ¡Oh, qué güey! ¡Ve a la cámara, cabrón! Pues sí, me sorprende. Pues bueno, cuando estemos grabando el video, tú tienes que ver si siempre veo a la cámara, ¿va? Pues bueno, ta-ta-ta-tan. ¡Wow! Es de colección. ¿Ve? Vente, camarita. Vea nada más. Wow. Te traje un Audi R8 y mira, los rines son iguales a los de mi periquito. Wow, esos son igualitos. Igualitos, vea nada más, camarita. Y bueno, algo que tiene muy padre este carro, que lo vas a armar y lo quiero ver terminado, güey. Va. Y le vas a poder poner los rines de este color negro o en silver. Recuerda que yo me dedico a tunear carros, a modificar en Italia Motors. Ahí está la descripción, vayan a mi Instagram a seguirlo. Porque también va en la descripción, voy a poner su Instagram para que vayan a ver las locuras que hace este chamaquito, que está bien loco. Tiene 9 años y es un desmadre. Y bueno, mira, trae su desarmador. Y esta es una edición especial que salió. Honestamente, es algo de mi colección que yo te quise regalar. No lo compré, lo compré una vez en Alemania. Y qué mejor poderle regalar a alguien que quiero mucho como tú, algo que es parte de mí y de mi colección. Así es que felicidades, feliz cumpleaños. Gracias. Espero que sea tu cumpleaños y no me esté choreando esta chamaquita, no, ¿eh? No, está bien. ¿Y si es su cumpleaños? Sí, está bien. ¿Y qué va a haber? Pues una fiesta con sus amigos. ¿Y payasos no hay? No. Ah, ya llegó para Italia, ¿no? Ya llegó. Pues bueno, amigo, espero que te guste. Ahorita lo vamos a destapar para enseñar al público qué tantos accesorios trae. Mira, tienes que poner el motor. Vean, amigos, ¿no trae motor? No, me va a reclamar. Ah, sí, lo debo de poner. Yo creo que lo traes adentro el motor, ¿eh? Ahorita vamos a revisar. Pero bueno, este clima ya está techada tu casa, es adentro, afuera. ¿Tienes jardín? Sí, tengo jardín. Allá, güey, a la cámara. Yo soy inexperto, mira. Siempre que grabes, mira, voltea el carrito, acomódalo, chingaenséñalo, lúcelo, presúmelo. ¿Ya? Ya. Pues bueno, vamos a entrar a su casa, a ver si cierto que hay fiesta. Ay, güey, ya nos están esperando aquí la gente. Paramos el tráfico, discúlpame. Vamos a entrar a su casa y a ver de qué se trata. Así es que, vámonos, déjame acomodar el carro. ¿Cierra la puerta o no la dejo abierta? Ah, sí, pero entra. Ah, bueno, vámonos. Pues miren, también le trajo un palo para romperle la madre a la novia, ¿sí? No, yo no. No, a la piñata, a la piñata. Oye, sí, es verdad, pensé que me estaba choreando. Vean todos los niños que hay acá. ¡Hola, amiguitos! ¡Hola! ¡Saluden, saluden! ¡Hola! 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 ¿Cuántos amigos tienes, eh? Bastante. ¿Cuántos amigos hay aquí? Habrá más. ¿Cinco amigos? No, más. Ah, más de cinco. ¿Cómo están, amigos? ¿En Italia? Bien. ¡Ay! Miren, aquí está el cuñadito. Ese cabrón también se robó el camión. Ya me acordé de ti, ¿eh? Aunque te escondas, güey. Aunque te escondas. Te digo la piñata. Pues bueno, amigos. ¿Cómo? No, no, no. Aquí somos muy educados, ¿verdad? ¿Cuál grosería? A ver, camarita, ¿quién sabe qué dicen? ¿Qué dices tú? Él dijo güey. ¿Ya dijo güey? Oye, no. ¿Me andas diciendo güey? ¡Ah, yo! Mira nada más, ¿cuántos años tienes? Sí, seis. ¿Seis años? Y ya me está corrigiendo que no diga güey. Bueno, te pido una disculpa, es que aquí mi amigo güey es un güey. Pero no es cierto. Pues bueno, amigos, vamos a entrar a la fiesta a ver de qué se trata. ¿Cómo? A ver, ¿cómo mejor? ¿Con lentes o sin lentes? Con lentes. ¿Con o sin? A ver, ¿quién vota con? Ya gané. ¡Ay, tengo unos amiguitos! Oye, ¿cuántas niñas tienes, eh? Oye, tu noviecito sí que está rodeado de puras niñas, ¿eh? ¡Qué bonito! Me van a engañar, ¿cómo? Me van a engañar, mira, a ver si la quiero bien. No le engañes, ¿eh? Voy a las mujeres, no. Se les cuida como unas. Son unas princesas, siempre hay que cuidar a las mujeres, como es malo. ¿Cómo que no? ¿Sí o no? No. No, niños, tienen que respetar a sus amiguitas, a sus noviecitas y a todo el mundo y a sus mamás. Yo tengo mi mejor amiga. ¿Cómo, cómo? Yo tengo mi mejor amiga en Colombia. ¿En Colombia? Colombia. ¿Qué es Colombia? Es una escuela. Ah, una escuela. ¿Y tú también tienes novia? Sí. ¿Cuántos años tienes? Camarita, ven, acércate. Tengo en Colombia una amiga que se llama Alejandra. Aquí, mira, vela ahí. Dile, mándale un saludo. A tu novia. ¿Cuántos años tiene tu novia? Cinco. ¿5 años y tú?
Ah, bueno, está más parejo, 5 con 5. Lo que esa niña tiene 14 años y anda con el niño de 9. ¿Cómo pero la no ven? Las edades. Ah, sí, es cierto, que no importan las edades, tienen razón. Pues bueno, ¿me haces un favor? Sí. ¿Podrás irte a apagarle la música para que cuando lleguemos podamos grabar? Okay. Oigo que hay mucho desmadre aquí, luego el copyright y no sé qué. Okay. ¿Va? Yo me llevo la piñata. Ok. Pues bueno, amigos. ¿Cómo? Este es Baby Yoda. ¿Quién es Baby Yoda? Este. No, yo no sé quién es Baby Yoda. Es Grogu. Ah, Grogu. Pues bueno, amigos, hoy voy a aprender mucho de niños. ¡No le pegues! Sí, es que le vamos a poner la foto de la novia para que le dé con ganas. ¿Le quieres dar o no? Ya. ¿Tú le quieres dar? Todavía no. ¿A la novia o a la piñata? A la piñata. Eso, dale. A la novia. ¿Sí le ponemos la foto a la novia o no? Sí. No, se ve enojado, ¿verdad? Sí. Pues bueno, amigos, vamos a llegar a la fiesta. Gracias por invitar. No, tú ni me invitaste, me invitó la novia. Amigos, pues vayan a ver este video, lo vamos a sacar en el canal de Fer Italia. Vayan y diviértanse. ¿Sí? Ah, ¿ya me conocías? Ya me suscribí a tu canal. ¿Y por qué no me habías saludado? Es que no te reconocí con gafas. Ah, soy yo, de los perros locos. Qué bonito estás. Pues bueno, ya le apagaron la música, gracias a Dios. Entonces ahora sí vamos a poner grabar. Así es que llévame a la fiesta, vámonos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Pues ni modo, un video diferente, lleno de niños, vamos a ver qué travesuras hacemos y vamos a romper la piñata, vamos a agarrar muchos, muchos dulces. Ya está lloviendo, pero pues esto nos va a detener la grabación. Ah, también hay papás, qué pena yo. Se puso en grande esta fiesta. Wow, qué gente. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, amigos, yo ya voy a dejar esta piñata porque... ¡Saludos! Vamos a ver, buenas tardes. Qué gusto, si es una fiesta en grande. Buenas tardes, vengo aquí de sorpresa a visitar a mi seguidor. Qué bonita mesa. Un gusto, o sea, qué pena. Yo aquí grabando. Vente, camarita, no importa. Les traigo una piñata para comer. Ya están comiendo, llegamos un poquito tarde. Pues bueno, amigos, vamos a dejar hasta aquí este video y ahorita nos vemos porque pues, no hay que incomodar a la demás gente. Vámonos. Bueno, amigos, ya se nubló, ya están comiendo todos. Yo me voy a quitar estos lentes, güey, disculpen, pero pues, ahorita ya no hay sol. Por acá. ¡Wow! ¡Qué padre jardín! Pero vean, amigos, lloviendo. ¡Wow! ¡Qué mal! Ese brincolín ya más que ahí brincando, güey. Vamos a esperar, amigos. Ojalá deje de llover para continuar con esa gran fiesta. Y pues si no, te partimos el pastel. Oye, creo que tu novia se enojó porque dijeron de que tenía muchas amiguitas. Se fue, güey. Ya no la veo. Niños, tienen que ser discretos. No tienen que decir que este güey tiene amigas, si no, la novia se enojó. Es tu hermana, ¿no? Sí. Y les tienes que hacer el paro aunque sea tu hermana. ¿Cómo lo ven? Ay, ¿quién te manda a ser tan galancito? Córrele. A ver, acércate, ¿qué? Mi hermana ya se fue con sus amigos. A la cámara, güey. Mi hermana ya se fue con sus amigos. ¿A dónde se fue? Uy. Mientras que no te deba aquí ya hagan los amigos, todo está bien, güey. Si no, sí. Tu amigo ahorita los va a agarrar de los huevitos o chiquitos o huevotes. Y los vamos a jalar y los vamos a tirar. ¿Ok? Va. O sea, hay que respetar a las novias, niños. A las mamás y a todos los tenemos que respetar siempre. Recuerden eso, amigos. Así es que pues vamos a comer y ahorita nos vemos. Dile adiós a mis amigos. Adiós. Eso, bueno, a seguirlos, son a toda madre. Y bueno, amigos, acabo de descubrir, vean nada más el outfit que se carga. Ya trae a los 9 años cadenita de oro con diamantitos, guau, wow, mis respetos. ¿El rubí? ¿El rubí? Sí le sabe, pues bueno, ¿te gusta el mío? Sí, está muy padre. Pero habla bien, no sea chilango. No, pero estaba bien padre. Está padre, amigos, para todos los que ya vean este logo que me hicieron. Muchas gracias a OV, maestros joyeros, que me hacen unas joyas increíbles. Les voy a decir que te manden algo, güey. Ya vi que te gustan también las joyitas. Sí. ¿A mí te digo algo? A mí, honestamente, no me gustaban las joyas. ¿No? Fui a esa joyería de un amigo. ¿Y qué crees? Me enamoré de todo lo que vendían ahí. Yo pensé que era como puras cadenas y todo. Y hacen cosas personalizadas muy, muy buenas. Así es que, amigos, si quieren algo tan chingón o algo como lo de él, vayan a OV, maestros joyeros, que está increíble. Y yo te voy a llevar, quédate en Guadalajara.
Gracias a Dios a toda la República y pues que te regalen algo, ¿no? Sí. Diles, amigos, no ven maestros que te manden algo de cumpleaños, diles. Allá, siempre, al celular. Chicos, regálenme algo de todo de cumpleaños, por favor. Otro muñequito o algo, ¿no? Pues bueno, amiguito, ya tengo hambre, vamos a comer y a hacer tu pastel, ¿va? ¿Jalas? Jalo. Pues vámonos, a los niños no se les alborea, ¿eh? Jalásela, pero a tus amigos. Ya estamos listos para la fiesta. Mira todo lo que me dio mi buen amigo. Todos los niñitos aquí presentes, muchas gracias. Ah, también está grabando. Y bueno, llegó la mejor hora. Vamos a cantarle las mañanitas y vamos a partir el pastel. ¿Te quieres mordida o no quieres? ¡Ah! ¡Mordida! 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 Bueno, no quiere el niño y aquí manda el cumpleañero. El día de hoy nadie manda más que él, güey. ¿No quieres mordida, va? Mejor que te la dé la novia, chingada. Un beso. Pues bueno, ¡ay, no! Ya dale un beso, ya dale un beso. Ya dijo. Ah, bueno, no, ahí están los papás. Bueno, vamos a cantar los mañanitas. ¿Me acompañan? Una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey. No. Corte. ¿Cómo que el rey David? A ver, enseña, ¿cómo que el rey David? Ok, el rey Canesia. No, el rey Feritalia. ¡Ah! ¿Cómo lo digo otra vez? Estas son las mañanitas que cantaba el rey Feritalia a los muchachos bonitos y feitos también. Vamos aquí. Y bueno, amigos, este pastel está más duro que mi abuelita, entonces... Pues no lo pudo dar la mordida. Guárdale bien. No, feliz cumpleaños, cabrón. Pues amigos, pronto van a seguir viendo a este gran amigo y seguidor. Lo quiero muchísimo. Aunque se robó mi trailer, se robó mi Tesla, pero pues bienvenido al canal nuevamente. Vayan a seguirlo en su Instagram, vayan a felicitarlo de mi parte y pronto podemos salir con él, con sus amigos y con todos ustedes. Les mando un abrazo, saludo para Italia y continuamos en la fiesta, ¿no? Vamos para que lleguen los payasos, los magos, los inflables y todo lo demás. ¡Vámonos! Pues amigos, espero les haya gustado este video. Muchas gracias por quedarse al final del video. Gracias, amiga, estamos grabando. Pues bueno, ya me dieron un regalito, ya me dieron estas más que brillan en la noche. Y pues muchas gracias por mi invitado. Gracias a ti por haber venido. A la cámara. Sí. Otra vez dentro. Pues nuevamente muchas gracias por haber invitado, que invitó a tu noviecita. Muchas gracias, Regina, por haberme invitado. ¿Qué tal? Está... Dime, ¿no? Habla tú, que es el cumpleañero. Sí. Pues gracias por haber venido, por pasarla bien con mis amigos y gracias por el regalo de Lau. Pues sí, ya tiene su primer exótico. Y pues bueno... amigos, fue algo muy diferente convivir todo el día con los niños, estar presentes en un día tan especial como es el cumpleaños de mi buen amigo. Vayan a seguirlo en la descripción, voy a dejar su Instagram para que vayan a ver todas las locuras que hace. A ver, cuéntanos todas las locuras, ¿en qué va por ti a tu casa? Pues a veces, pues una Jeep, pues lo que tenga, pues siempre nos escapamos. ¿Ah? Así como te escapaste en mi camión. Pues bueno, amigos, todos los que no han ido a ver ese video, váyanlo a ver, está buenísimo. El niño, la novia y el cuñadito. ¿Dónde está el cuñadito? ¡Ay, aquí está! Se robaron mi camión, terminaron con la policía, tu tío. Pues, llegó a regañarlos. Llegó a regañarlos, pero bueno, yo creo que no te regañó también, porque este cabrón ya me dijeron que sigue haciendo eso de las suyas. Ya, pero me deja salir con mi novia. ¿Cómo? Ya me deja salir bien con mi novia. ¿Ah, ya te dejan salir con ella? Ya. ¿Ah? Después de los desmadritos, ¿verdad? Sí. Pues bueno, amigos. Muchas gracias nuevamente, muchas gracias a ti, cabrón, porque te la pases bien. Vamos a darle un poquito al brincolín, ya dejó de llover y pues ya. A brincar, ¿no? Exacto. Pues bueno, amigos, suscríbanse al canal, si les gustó este video, compartan, es algo pero muy está diferente. ¿Cómo? Está mojado. ¿Está mojado? Pues ahorita lo secamos. Se me interrumpe siempre con el dulce, pero bueno, gracias porque hasta el final del video. Recuerden que si ustedes quieren publicidad, quieren crecer sus Instagram, ahorita la publicidad, vayan a visitarnos, déjenme sus comentarios, qué les gustaría, qué tipos de video les gustaría que hiciéramos para todos ustedes. Y bueno, nos vemos pronto aquí, su amigo Fer Italia, hasta el próximo capítulo. ¡Vámonos! Voy con porte italiano, pero mexicano orgulloso yo soy. Claro, ¿cómo me llamo? Y si no quedó claro, miren el motor.
millones en carro bien estacionados en la mansión. Motelos en el avión.